too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday. Recibimos un nuevo año a la doctora Mariana Ruiz, psicóloga, y en este caso le propuse a Mariana algo que ella desarrolla muy bien, como es poder relacionar las enfermedades desde la biología, desde nuestro cuerpo, desde nuestras emociones. Dicen que depende de qué nos enfermamos, es el problema que tenemos desde la psiquis, desde lo psicológico, desde las neurociencias, o sea, qué nos impacta, porque cada enfermedad obedece a una no resolución de un conflicto. Bueno, una especialista en el tema, Mariana Ruiz, que la queremos muchísimo y que nos encanta que otro año nos acompañe. Y en este caso va a hablar sobre los problemas gastrointestinales. ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de problemas? ¿Qué pasa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entorno? A ver, contanos, Mariana. ¿De qué voy a charlar hoy con ustedes? De la biodescodificación, pero puntualmente esta vez de un sistema, el sistema digestivo. ¿De qué manera pensamos la biodescodificación cuando hay algún síntoma que atañe o involucra al sistema digestivo? A mí me gusta decir que cuando hago biodescodificación tengo que aprender a pensar biológicamente. Es decir, necesito saber cuáles son las funciones, en este caso, del sistema digestivo. Entonces, lo primero que pienso es, el sistema digestivo tiene una función fundamental que es asimilar nutrientes. Es decir, lo que toma del exterior lo asimilo. Pero también tiene otra función, que es eliminar esto que ya no son más nutrientes porque se convirtió en desechos, entonces no sirve más. Lo elimino. Entonces, como a mí me gusta pensar biológicamente, voy a pensar también cuál puede ser la lógica biológica de este síntoma que se ofrece como una solución ante una situación adversa o indigerible que estoy viviendo. Entonces, si pienso en la asimilación, voy a pensar que puedo tener un conflicto en relación a algo que no estoy pudiendo asimilar. ¿De qué? De un bocado. Este bocado es una metáfora simbólica. Un bocado puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una acusación. Lo que fuera que signifique este bocado, este pedazo, este trozo, yo estoy en conflicto con esto y entonces realmente no lo puedo asimilar. A veces empezantes, ni siquiera lo puedo tragar, pero cuando ya lo tragué, quizás no lo pueda asimilar. Y cuando no lo pueda asimilar, quizás no lo pueda digerir. Entonces, ¿qué va a hacer mi cerebro? Está interpretando que yo estoy en una situación incómoda. Estoy con algo que no estoy pudiendo asimilar. Entonces, es muy probable que si hay algo, una presencia o una situación que diga, no puedo con esto, realmente no puedo con esto, entro a trabajar una compañera mía en el trabajo y realmente no la trago, no la puedo tragar. Y tengo que verle la cara todos los días. Esto realmente es inasimilable. Entonces, a partir de un buen día me levanto con mucha acidez, con, no sé si una gastritis, pero hasta un reflujo, podríamos decir. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que mi cerebro me está mandando la solución biológica. ¿Qué, cuál es? Producir más ácido clorhídrico para poder degradar esto que no estoy pudiendo sola. Es como que nuestro cerebro lo que hace es generar más células para producir mayor cantidad de función y poder lidiar con esto que me está sucediendo. Y este enfoque, esta manera de pensar biológicamente, la podemos ir trasladando de órgano en órgano. Si tomáramos el hígado, por ejemplo, quisiera saber cuáles son las emociones, cuáles son los conflictos que impactan en el hígado. Y seguramente vamos a encontrar mucho el rencor. Esta función que tiene el hígado, también de deshacerse de esto que ya es tóxico porque dejó de ser nutriente y en algún momento lo tiene que eliminar, esta función se relaciona mucho con este tipo de emociones. Esto que no termino de perdonar, esto de perdono pero no olvido,
esto que le decimos a las personas, no te envenenes más con este tipo, basta. Bueno, este veneno impacta en el hígado. Y así vamos recorriendo todos los órganos, cada uno con su función en particular. ¿De qué manera lo puedo trabajar? Primero pensar que el síntoma es un mensaje que me trae el cuerpo y que no necesariamente me tengo que quedar ahí, instalada en ese malestar, sino que es como un cartero. Me siento re vieja diciendo un cartero. Pero bueno, es como que vienen, me traen un mensaje y me dicen, mira, te está pasando esto. Ok, entonces yo lo reviso. Tomo conciencia de lo que me está pasando. Incluso no solamente tomo conciencia. Actualizo mis creencias, porque quizás reacciono de una manera con prejuicios, porque así fui educada. Y si me pongo a ver hoy y amplío mi cosmovisión, es muy probable que también pueda actualizar esas creencias y tener una mirada diferente. No ver esa compañera nueva que empieza como alguien que me está afectando mi salud, sino como que es alguien que me está dando la posibilidad de trabajar un viejo conflicto en mí que no fue tramitado saludablemente. Y de esa manera sacar siempre nuestra mejor versión. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over your heart. Genial. Yo creo que las personas que están con alguna de estas dolencias harán un poquito de reflexión acerca de sus cosas y acciones cotidianas. Pero esto sigue. Por supuesto que hablamos sobre diabetes, hablamos sobre problemas cardiológicos, de todo desde la emoción. Por ahí poder entenderlo nos permite también transformar alguno de nuestros actos y también esto de que es hereditario, porque mi papá, mi mamá lo tenía. No. Eso se despierta a partir de una emoción. Bueno, hay que aprender a manejarlas. No es fácil, pero no es imposible. Y podemos cambiar nuestro destino, nada más y nada menos. Hacemos un corte. Ya seguimos.